Pátrame la fritura. I try to discover. Haz así como golpes. No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé. Buen día, señor, le quiero contar que yo... Ah, oh, ¿qué tiene en la mano, señor? Mira. Cosas, no me tiré mi juguete, mi cosita para vender. Señor, le quiero contar que este fin de semana tienen mis sobrinitos acá. ¡Oh, qué rico! ¡No! ¡Corriendo! No, señor, espere. Viene mi sobrinita y queremos ver una película, ¿viste? Para chicos, para el de... Esa niña tiene 13, 14 años. ¡Oh, esa edad, me imagino! Ya esa edad estaba como loco. ¿Quieren ver? Tipo, quería fiesta y coger y bomba y masa y... ¿Cómo, señor? No entiendo. ¡Dale, que te dale! ¿A vos es español? Español, digo. Claro, coger, quieren agarrar películas... ¿Películas? Con la polla. ¿Cómo? Pues la polla, la polla, ¿no comprende lo no, que es? No, no le comen pollo, ¿no? Porque es una garchófila. ¿Qué es esa? No entiendo, señor. Es una abuela de Krakatorga. No, señor, me en español. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Bueno, hoy les traigo un unboxer de mi nueva adquisición. Algo que conseguí recién lo compré. Y es esto. ¿Qué es? A ver. Alfajor cachafaz. 40 manguitos el alfajor. Alfajor cachafaz, no lo podés creer, mirá. Bueno, tiene. Viene con este envoltorio dorado. Muy bueno, la verdad, muy buena calidad. Y si ves, tiene. No creo que se vea, pero tiene, ves, como relieve. Del símbolo de cachafaz, que es esto, ¿no? Un malevo, no sé. Ahí mafioso sería, ¿no? Y se ve en relieve ahí, en dorado, que sobresale. Y la verdad que es muy bueno el material. Vamos a pasar a probar el alfajor. Ahí está. Lo abrimos. Lindo colorcito. Ahora vamos a probarlo. La verdad, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Inspection de Game of Fighter 2002. Para. A ver si me sale. Ah, mira. Para acoso, para arcade. Ay. Quédate quietito. Ah. Quédate quietito. Mirá. Me la dejaste. Nada, me sale otra vez. Mirá, no lo maté. Espera, a ver. Ay, no. Ah, ya fue peor, ¿no? Listo. Esto es el de Kino Fighters para la arcade. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos la próxima en Retro Arcade de Derek. Hoy es el día de Pelpets. Batman y le voy a mostrar las compras de Nightwing The New Order. Son 6 tomitos de una serie autoconclusiva de Nightwing, de Dick Grayson.
La verdad que no la leí. Tengo muchas ganas de leerla. Vi los dibujos, son espectaculares. Las artes. Lo recomiendo. Lo recomiendo, no lo conoce, pero lo recomiendo. No, lo recomiendo porque si lo elige Sergio. A mí, en realidad. Si lo elige Sergio, si lo elige Sergio, es recomendable. Bueno, bueno. Y bueno, nada, es un futuro caótico donde no está Batman y como la Liga de la Justicia está disuelta y el chabón es el más pulenta. Pero te sabes toda la historia. No sé cómo termina ni nada. Ah, la idea era que se sorprenda. Bueno, no sé, vamos a abrirlo. A ver, no, nunca lo abrí, ¿eh? Está nuevito, cerradito. Nunca lo leyó, ¿eh? No sabe nada, ¿eh? No. No, de asado, señor Talco. Joder, puta, vas a sufrir ese hijo de puta. Pero a ver si salió feo, ¿no? Toma, comé. ¿Cómo estás, Gonzo? Hola. En el video anterior me cancelaron dos openings, que fue el Evangelion, así que Gainax, Malay Gainax, y el de Soy Bertín, Akihabara, y bueno, y después hay otros dos que no se pueden ver en Japón, así que lamento a la gente de Japón que quiere ver nuestra reacción para sus openings. Es una lástima, no van a poder. No lo pueden ver. Están comiendo seppuku por ahí. Karakiri. Ya lo subiremos a otra, no sé, plataforma, veremos qué onda para que ustedes. Para que la gente de Japón, la gente que me Japón, sigue mucho, la gente de Japón. Yo es muy fanática de Action No Direct. Puedo estar acá realmente sin pensar en la gente de Japón. Pero eso sí, me pone mal, pero bueno. Aparte, vamos a hacer opening de gente de ustedes. Encima de eso, si fuese otro país, bueno, qué sé yo, pero justo bueno. Japón, no. Pero bueno, YouTube se pone complicada con las reglas y cosas, pero bueno. Aunque tengas todo en reglas, se pone complicado. Bueno, empecemos. Vamos. De una. Dale. Vamos a empezar con el primer opening. Ahí va. Ahí va. Tum, ¿qué es? Uy, Pop Phantom. ¿Toma esa cocina ahora? Importante, importante, me nombró a mí, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Mico de Cine a Fondo. ¿Cómo están, chicos? El Cine a Fondo a la derecha, como dice el pinche. Quedó. ¿Y este chavo cómo era? Julián de Cine Mundo Freak, ¿cómo andan? Gente de Action Direct. Action Cine. Tenemos acá. ¿Qué onda este caso? A ver, cuenten. Action Freak a Fondo. Ahora, hablen ustedes. Nah, la verdad que es un evento muy lindo, la tipa recopada. Respondiendo las preguntas, la verdad que muy bien. Y bueno, agradecerle a Dere que nos invitó. Lástima que llegó un poquito tarde, ¿viste? Lo estábamos esperando, pero bueno. Ah, we're so
cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que pida. La aldea serenamente, el lobito el mechado. En la aldea serenamente, el lobito el mechado. Encontrándose acá San Juan y Boedo, acá no, no, bueno, Independencia y Boedo, más o menos cerca donde está el arrabal, donde los muchachos antiguamente se encontraban para tomar falopa. Me encuentro en disposición de hablar del muchacho este, el cual, sin tener ninguna educación, agarróse y se encontró con la realidad, tomando falopa, cogiendo trabas y existiendo como pudiese. El muchacho formóse una familia en provincia y le dio más a la vida, dándose hacia los exteriores y más extenuantes paisajes de la provincia de Buenos Aires. Se enfrentó a la capacidad de agarrar bicicleta y entregar patis a las personas más pudientes de capital, dándose a sí mismo una propina para sobrevivir en este mundo y la vida real. El muchacho le agarrando su miembro y metiéndolo dentro de un travesti rengo con enfermedades venéreas, diose la capacidad de chupar un vino y existir y dándose un recreo a su ardua vida de obrero.